El Congreso de la República con nuestro compañero César Gallegos porque tiene importante información. César, buenas noches. Lo primero sobre la elección del defensor del pueblo. Cuéntanos. Buenas noches, Marisol. En efecto, el día de hoy, esta tarde, sesionó la comisión especial encargada de escoger al próximo defensor del pueblo, pese a que existe una orden judicial que impide que se detenga este proceso. Durante el desarrollo de esta sesión, Marisol, amigos televidentes, hubo un debate de ideas. Una de las propuestas fue la del congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien planteó que se continúe con la elección del nuevo defensor del pueblo. Por otro lado, la congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque, planteaba acatar la orden judicial y que se disuelva esta comisión. Hubo una tercera alternativa planteada por el congresista Hernando Guerra García de Fuerza Popular, quien proponía que se disuelva esta comisión y que se vote en el Pleno la conformación de una nueva que incluya a los congresistas de las nuevas bancadas formadas recientemente. Y esto haría de que con estos nuevos candidatos y esta nueva conformación de una nueva comisión se escoja al nuevo defensor del pueblo y por lo tanto se dejaría sin efecto la orden emitida que impedía la elección del nuevo defensor del pueblo, Marisol. Contarte que esta última alternativa fue finalmente la que prevaleció con una votación contundente, 8 votos a favor de esta opción. Y luego de esto, cuando ya parecía que todo había culminado, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, dio la siguiente noticia de que le estaban dando la alternativa al procurador del Parlamento para que denuncie por prevaricato al juez que emitió la orden. Estamos hablando del juez John Paredes Salas, del tercer juzgado especializado en lo constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Escuchemos las declaraciones, Marisol. Aquí estamos acordando de todas las propuestas. Se va a denunciar por prevaricato al juez, es lo que me están informando, por haber presentado esta medida cautelar. Solicito autorización, o sea, el procurador, ¿no? El procurador va a seguir las acciones como han pedido legales pertinentes que ha expuesto. Va a definir qué es lo que va a presentar representando al Congreso. Lo que varias constitucionalistas habían, no es cierto, dicho, coincidido, es que si se desacataba esta resolución judicial, pues la elección sería nula. Bien, César, cuéntanos, ¿qué otras novedades desde el Congreso? Marisol, también la Comisión de Constitución aprobó una opinión consultiva que recomendaba no otorgar la pensión vitalicia a los vicepresidentes y congresistas que ejercieron la función de jefe de Estado por sucesión constitucional. Estamos hablando del caso del expresidente Martín Vizcarra, de Manuel Merino y también de Francisco Sagasti. Esto luego de que se recibieran las solicitudes precisamente de Sagasti y Manuel Merino para ser beneficiarios de esta pensión vitalicia. Ahora esto debe pasar a la votación en el Pleno del Congreso para ver cuál va a ser el desarrollo de esta opinión consultiva que se ha dado en la Comisión de Constitución. Comentarte, Marisol, para cerrar este informe, que también a partir del día de mañana los periodistas vamos a poder ingresar a las galerías del hemiciclo después de 2 años, pero no como se daba antes de la pandemia. Hay todavía algunas restricciones. Una de ellas, por ejemplo, es que solo vamos a poder ingresar 23 periodistas. Imagínate. Y antes de la pandemia llegábamos hasta 60, las personas que estábamos en estas galerías del Congreso. También se han colocado unas fibras de vidrio para poder, digamos, tener cierto orden y resguardo al momento de ingresar, lo que va a impedir esto, en teoría, de que las cámaras puedan visibilizar de manera plena lo que se desarrolla al interior del hemiciclo. Y finalmente, todavía no se puede hacer las entrevistas al interior del hall de los pasos perdidos, ya que, según un informe de la Municipalidad de Lima, eso debe ser simplemente un área de tránsito, Marisol. Claro, un área de tránsito, los pasos perdidos, pero para reuniones, no es cierto, de correligionarios de Acción Popular, eso sí, no es cierto, para esas reuniones de muchísimas personas en el hall de los pasos perdidos de algún partido político, eso sí se puede, pero los periodistas no nos dejan ingresar al hall de los pasos perdidos. Completo tu informe. Gracias, César Gallegos, por esta información desde el Congreso. Una jueza de California